Hola, buenos días todavía, bueno, ya casi tardes. Muchas gracias a Naomi Rincón Gallardo y a Eugenio Tigizelli por acompañarme hoy a conversar sobre el arte y la literatura del futuro con pretexto de un libro que salió publicado este año, cuyo nombre, título es En una orilla brumosa, cinco rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura. Pero antes de empezar, también quería, pues obviamente, agradecerle a la Filo Oaxaca por esta invitación, por esta oportunidad, a Gris Tormenta por organizar esta charla y la serie de charlas que han organizado alrededor de sus publicaciones y, por supuesto, y muy importante también, a la Fundación Jumex Arte Contemporáneo, sin quien no hubiera sido posible publicar el libro tal y como existe hoy en día, este libro de En una orilla brumosa. La idea de hoy es hacer una charla entre nosotros. Me gustaría mucho hablar de sus prácticas artísticas y cómo estas prácticas se conectan con las posibilidades de pensar en distintos futuros. Y el libro, digamos, es un pretexto para ir enlazando esta charla, esta conversación. Entonces, bueno, pues hola Naomi, hola Eugenio. Hola. Hola, ¿qué tal? Les presento primero muy rápidamente, les había dicho de hacer una presentación un poco más personal, porque un poco la idea de que estuvieran ustedes hoy en esta presentación, que es una más de varias presentaciones que hemos hecho del libro, tiene que ver también con, pues siempre con pequeños detalles a lo largo de las experiencias personales. Entonces, bueno, a Naomi Rincón Gallardo, pues la conocí porque estudiamos juntas en la Esmeralda, no éramos de la misma generación, pero pasamos por allí. Y bueno, después ella ha ido moviéndose de territorio, ¿no? Pasó por Yucatán, estuvo en Alemania, ahora mismo está en Viena, pero en los últimos tiempos ha estado viviendo, de hecho, en Oaxaca, ¿no? Entonces me parecía interesante también establecer una relación entre ella y la FIL Oaxaca, ¿no? En ese sentido, muy pronto, me cuenta que muy pronto va a regresar. Y hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en Berlín para un encuentro literario y en aquel entonces Naomi vivía por allá y estuvimos paseando juntas y conversando bastante. Y me acuerdo de ese entonces que fue gracias a ella que yo empecé a leer a Octavia Butler, ¿no? En una de las conversaciones que tuvimos, Naomi me recomendó a Octavia Butler y yo regresé a México a buscar su literatura y empecé a leerla. Y lo digo porque yo creo que la lectura de Octavia también prefigura en algún sentido la creación de esta antología, ¿no? Al menos en mi caso va, ¿no? Entonces, bueno, para mí era muy importante ese mínimo detalle, ¿no? Esa recomendación lectora. Y por supuesto, también me parecía muy atinado que estuviera hoy aquí Naomi, porque, pues, en su obra como artista visual, ella ha estado ya desde hace bastantes años experimentando con distintos elementos como, digamos, la música, elementos teatrales, algo que ella misma llama el rascuachismo, que me encanta, ¿no? la ficción especulativa. Precisamente, ¿no? Hay mucho trabajo con ficción especulativa en su obra, la teoría queer, las pedagogías críticas y los feminismos interseccionales, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de eso en su obra, mucha experimentación alrededor de eso. Sobre todo trabajas con video, hasta donde tengo entendido, aunque para esos videos hay mucho trabajo, pues no sé si llamarlo escultórico o pues, de vestuario, ¿no? Algo así, ¿no? Como de puppets, como de marionetas. Entonces, bueno, pues esa es un poco la manera que tenía ganas de presentarla. Y algo también muy importante es que Naomi también forma parte de un colectivo que se llama Invasorix, que también, bueno, a lo mejor ya no, pero bueno, estuvo y que también habían estado pensando en los futuros, ¿no? En ese colectivo. Y bueno, por otra parte, Eugenio Tiselli, pues bueno, a Eugenio lo conocí hace mucho tiempo también, en algún momento de la vida en el que yo era una informante para una investigación antropológica. Siempre me ha parecido extraño eso de haber sido informante, pero bueno, y me acuerdo que muy amablemente Eugenio aceptó que le entrevistáramos para hablar de diversos temas sobre las artes visuales y los modos en los que estas estaban como, pues, imponiendo ciertos discursos, para decirlo así, de una manera muy general.
Y desde entonces le he seguido la pista a Eugenio. Muchas veces me ha sido muy útil su trabajo en mis clases para presentar pues, temáticas que poca gente me parece que está abordando y que tienen que ver con las posibilidades de programar ciertas piezas o elementos que puedan pensar crítica y políticamente diversas situaciones, ¿no? Él es no solo artista visual, sino también escritor, ha publicado varios libros que les recomiendo por allí, particularmente Medios Alternativos, es un libro con el que tengo bastante cercanía y que de hecho se puede descargar gratuitamente de su web. Y bueno, pues también es, obviamente, sabe de programación, o es programador más bien, y investigador. Ahora mismo estás coordinando ACT, ¿no? Que no me acuerdo los nombres de lo que significa ACT, pero sí, eso, de arte, cultura y no me acuerdo. Tecnología. Entonces, bueno, para ya no tomarme más tiempo, estos son Eugenio y Naomi, entonces, con quienes estaremos conversando. Y muy rápidamente les cuento sobre esta antología, En una orilla brumosa, que es el pretexto con el que vamos a conversar. Es una antología publicada, como les contaba a quienes nos escuchan ahora mismo, publicada este año por Gris Tormenta, una editorial queretana que se dedica a hacer básicamente dos tipos de libros. Esta colección, que siempre son antologías de textos de varios autores, y tiene otra que se llama Colección Editor, donde hay textos alrededor de cómo se hacen los libros o cómo se piensan los libros, todo lo que hay antes de hacer un libro. Para esta antología, ellos me habían pedido que yo sea la editora y la seleccionadora, digamos, o la prologadora más bien, y tenían ganas de explorar las relaciones entre artes visuales y literatura. Muy pronto en las conversaciones con ellos les propuse que agregáramos el elemento del futuro, porque me parecía que ya a estas alturas hablar solo de la relación entre literatura y artes visuales no era suficiente para mí, al menos, o para las investigaciones que yo había venido haciendo. Y a partir de allí, pues empezó todo un trabajo minucioso. Son unos editores muy minuciosos, afortunadamente. Entonces comenzó un trabajo profundo y minucioso para armar esta antología, en la que varios autores escribieron ensayos especulativos, que es como me gusta llamarles, que es como una, digamos, estoy tomando la idea de la ficción especulativa para el género de ensayo, en los que trataran de imaginar posibles futuros para las letras, las artes visuales, la literatura, o incluso simplemente las relaciones en el futuro entre imágenes y palabras, ¿no? Entonces, bueno, a quienes invitamos a escribir por comisión, digamos, el texto fue a Juan Cárdenas, a Daniela Franco, a María Fusco, a Alicia Koft, a Cecilia Miranda, a Redes Comunales Mijes, más Yasna y Aguilar Gil, a Olivia Teroba y a Eugenio Tiselli, que está aquí hoy en la conversación. Y también sumamos textos que ya existían, que ya habían sido publicados, de Ariel Gusick, Stanislav Lem, Úrsula K. Le Guin y Mario Montalbetti e Ito Steyer, ¿no? Entonces, bueno, estos son más o menos los autores que conforman la antología. No, me encantaría tener tiempo para hablarles de cada uno, pero también, si están interesados, pueden ir a la página de Gris Tormenta y allí hay mucha más información sobre estos autores, porque hoy me gustaría, pues, más bien conversar con Eugenio y Naomi sobre el libro como pretexto y sus prácticas artísticas. Así que para ya por fin callarme un rato, les suelto un primer, les lanzo un primer gancho para preguntarles si quieren hacer algún comentario más en general sobre esta antología que ambos leyeron, y pues si hay algo que quieren decir en términos generales sobre ella. Mi comentario y mi explicación de la antología es muy técnico, digamos, entonces si ustedes tienen ganas de ahondar un poquito más en pues eso, en su experiencia de lectura de esta antología en términos generales, y después pasamos ya a conversar sobre las conexiones con sus prácticas artísticas. Naomi, no sé si quieras empezar. Sí, yo puedo empezar. Muchas gracias, Vero, por la invitación. No me acordaba que te había recomendado a Octavia Butler, que es de las mis autores favoritas. He disfruté mucho la lectura de este libro, y además tuve la suerte de
viajar con el libro a diferentes lugares y de llevarlo en una bolsa. Llevarlo en una bolsa con cacahuates, ya sabes, con una máscara, con los lápices, con notas, con el celular, con la cartera, con un boleto de avión, con los lentes, etcétera, con todo lo que uno carga en una bolsa. Y el libro me hizo pensar en esta, la bolsa de la teoría de la bolsa de la ficción de Úrsula K. Le Guin, que es parte de la compilación. Y creo que el libro mismo es una bolsa que colecta diferentes especulaciones del futuro de la escritura y de la producción visual. Y creo que va más allá de eso, de la colecta, porque ahí veo que hay como, es un libro que crea muchas conexiones y de hecho las conexiones son parte, o sea, se van tejiendo conexiones subterráneas en el libro y es un ensamblaje vibrante que enreda y hace puentes y aparecen figuras de puentes, de líquenes, de raíces de hongos que se van uniendo desde las grietas y desde las grietas van sacando luces y pulsando vida y mundos desde los escombros, que es otra de las figuras que me pareció muy importante en el libro, de los escombros que se niegan a estar muertos, de los escombros que siguen vibrando a pesar de todo, y de mundos que están, que se van tejiendo también desde abajo y literalmente desde abajo, desde incluso esta imagen de los ojos en los dedos de los pies, ¿no? Fui encontrando además resonancias de este libro con otros libros y con otros mundos. Uno de ellos es un libro que atesoro mucho, que es El hongo al final del mundo de Anat Singh, que también está citado, donde es un ensayo también que se podría pensar como un ensayo que especula sobre maneras de aprender a vivir en un mundo, en un planeta dañado, en un planeta dañado donde pueden desde las ruinas florecer otros mundos y que llama a nuestro planeta como esa ruina que es nuestra casa colectiva. Entonces hay como varias preguntas que van surgiendo a través de las lecturas de los textos, como qué mundos se pueden hacer o qué mundos pueden florecer con lo que queda, con los restos, con los escombros, con el cascajo, con las esquirlas. ¿Qué mundos se pueden reparar? ¿Con qué saberes? ¿Con qué lenguajes? ¿Con qué prácticas? ¿Con qué imágenes? ¿Qué escombros resisten y persisten como política y resisten a ser completamente destruidos? No, entonces hay textos, no me quiero extender mucho, tengo que ver el tiempo, que son más distópicos o más o que se preguntan más sobre la continuidad de efectos de nuestra era del algoritmo, ¿no? Que se preguntan más sobre a dónde nos va a llevar este escalamiento tecnológico que avanza como una fuerza cósmica que nos convierte en artefactos y donde el cuerpo humano y el planeta siguen siendo el blanco de opresión, pero donde las formas de explotación se multiplican de formas cada vez más abstractas y más reticulares y casi se vuelven autónomas, ¿no? Como esta imagen que lanza Hito Steyer sobre el cerebro de un francotirador que ha sido como dañado por un francotirador para describir estas imágenes que ya no podemos ver, que solo pueden ver las máquinas. Y al mismo tiempo ofrece otros augurios utópicos, premoniciones y visiones de otros mundos posibles que ya están ahora mismo en el presente palpitando, que son como el texto de Yas Naya y las redes comunales Mijes, de estas islas, archipiélagos que están ofreciendo otros futuros que llevan un tiempo, que son futuros que ven hacia atrás, que ya son futuros en una cuenta larga que tienen el pasado también como referente para ver hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Entonces, creo que por ahí empiezo y ahorita seguimos porque hay más cosas que quiero decir, pero para no tomar mucho tiempo ahorita. Sale, perfecto. Eugenio. Gracias. No, pues es un gustazo estar hoy aquí con ustedes y con toda la gente que nos está viendo. Y la verdad, pues ha sido una aventura desde que me invitaste, Vero, a participar en el libro. Me llegó como una enorme sorpresa, ¿no? Como esa invitación a escribir un texto para el libro. Y pues digo, creo que todos estábamos en esta especie de aislamiento, yo lo llamaría incluso soledad pandémica.
Y bueno, hablo por mí y pues sí, estaba súper encerrado en ese momento y con muchas cosas en la cabeza, pero sin saber por dónde sacarlas, ¿no? Entonces, bueno, escribí un texto que es el que está en el libro y que, bueno, pues lo escribí, o sea, quiero subrayar la parte de la soledad y el aislamiento, porque después leyendo el libro, que yo no sabía pues qué autoras y autores iban a estar, qué temas se iban a tocar, digo, había estos temas del arte, la literatura y el futuro, y pues, digo, es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces hubiera podido ir por muchísimas vías, pero después leyendo el libro, o sea, en ese momento emocionante de tenerlo en las manos, empecé pues a leer todos los textos, y me quedé impresionado de las resonancias que había entre muchísimos textos, porque pareciera como si nos hubieras reunido en un salón ahí a beber mezcales y a ponernos de acuerdo o encontrar conexiones a priori, ¿no? Porque estaban, pues, desde mi punto de vista, como tan bien armados esos puentes entre los textos, que yo la verdad quedé impresionado, ¿no? No sé, o sea, quisiera poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Pues partiendo de mi texto, que es una especie de, es una transcripción de una grabación hecha por extraterrestres a personas humanas que están viviendo en el futuro y que son personas que están migrando porque su tierra pues ya dejó de darle sustento, ¿no? Entonces están buscando otra tierra, pero también están buscando otro lenguaje, ¿no? Y parece que pues el lenguaje es como un punto central de todo lo que pasó en el mundo y cómo el mundo se dividió en dos grandes grupos. Evidentemente, pues esto es una especie de leyenda, es casi como un cuento mitológico narrado por personas que ni siquiera sabemos su nombre y también que han sido, pues sus voces han sido transcritas por una especie de antropólogo colonizador, como lo son no todos, pero muchos antropólogos que pues tienen este poder de transcribir y explicar lo que el otro está diciendo. Entonces, bueno, hay este juego, yo me pongo en ese papel de el malo que está, o no el malo, pero el poderoso que está diciendo, bueno, lo que quiso decir esta persona es tal y tal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un poco lo que sucede y lo que cuentan las voces en el texto que yo escribí es que, digamos, el mundo se divide en dos, ¿no? Los científicos y los filósofos. Los científicos eran los que querían cuantificar todo y de pronto, pues, por quererlo cuantificar y dominar todo, pues, acaban rompiendo todos los ecosistemas, acaban arruinando un montón de cosas. Y los filósofos que, pues, viven en la abstracción absoluta y entonces, pues, se pierden en el no saber, en el no hacer, en el no entender porque están en la abstracción siempre, ¿no? Y, pues, esos grandes grupos de pensamiento son los que dividen al mundo. Y bueno, sin ir más allá en mi texto, o sea, yo encontré dos resonancias, muchas más, pero seleccioné dos fragmentitos bien cortos, que se los voy a leer así súper rápido, de otros dos textos donde dije, aquí está lo que yo hubiera querido o podido decir, o muchas ideas que estaban por debajo del texto, pero que aquí están expresadas de manera muy, muy abierta, ¿no? Y obviamente con otros matices y dirigiéndose a otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado, en el texto de Ito Steyer, hay un parrafito que dice, pero las imágenes no son decodificadas por máquinas solo para probar su inteligencia. Son usadas como modelos para disparar acciones y para crear realidad. Del mismo modo que los humanos usaban planos y mapas para cambiar el mundo, las máquinas usan la comunicación interpretable por máquinas para hacer lo mismo. Y aquí lo que me impresiona es cuando dice que las máquinas, al numerizar el mundo, por decirlo de alguna manera, crean realidad, ¿no? Y es eso lo que se crea cuando basamos todo nuestro sistema de realidad, nuestra cosmovisión, en las matemáticas, ¿no? Que es lo que hacen los científicos del relato que yo escribí. O sea, cuando todos son números, todo se crea una realidad en la que todos son números, y eso, pues, tiene una influencia totalmente poderosa sobre lo que podemos crear, lo que podemos pensar, lo que podemos hacer, ¿no?
Y por otra parte, ahí pues está el texto de Mario Montalbetti, que pues es un autor que justamente estaba leyendo antes de escribir mi texto, al cual vuelvo muy a menudo y que pues me interesa muchísimo. Y pues jamás pensé que Mario Montalbetti fuera a estar en el libro, así que cuando lo supe me llené de emoción, fue como wow, qué cosa, ¿no? Y elegí otro fragmentito, también corto, que lo voy a leer, que dice: decir que la nuestra es una época visual no es otra cosa que decir que el péndulo romántico, irracional, informal, está de moda o es bien visto o es predominante. El peligro es que estas épocas suelen ir acompañadas de movimientos fascistas en política y de propaganda en arte. En verdad necesitamos ambos ámbitos, el visual y el verbal, y un delicado balance entre ellos. Entonces están en el texto que yo escribí los filósofos que se la pasan en la abstracción total, en lo irracional, en lo informal, pero que en el fondo pues también son bien fascistas, ¿no? Fueron los que provocaron la destrucción de las ciudades y metieron dudas en la cabeza de todo mundo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, hay muchas más resonancias. Solamente quisiera mencionar también el texto de Yasnaya Aguilar y las redes comunales Mijes, que cuando lo leí, bueno, cada vez que lo leo se me pone la piel de gallina, sinceramente, porque es un texto muy emocionante, es un texto hermoso, utópico. Y claro, ella, yo lo que pensaba era, lo que yo escribí es como, si estamos parados en este punto, en este espacio y en este tiempo, pues reduciéndolo, hay muchos futuros posibles, pero podemos decir que hay dos. Que todo sale mal y que pues los ecosistemas colapsan y lo que llamamos civilizaciones colapsan con ellos. O de pronto, como dice Yasnaya, pues logramos este equilibrio entre seres humanos y ecosistemas, ¿no? Y es como un relato espejo de lo que yo escribí, o sea, pero con Yasnaya es como cuando las cosas salen bien al final y hacemos como toda una reflexión como especie humana de nuestra relación con el planeta. Y pues más bien lo que yo escribí es como la imagen espejo distópica, ¿no? De cuando todo sale mal. Pero bueno, no sé, o sea, eran esas resonancias y conexiones que quería compartirles y que a mí siempre me emocionan. O sea, van varias veces que leo el libro completo y es impresionante los puentes que yo encuentro, me gustan mucho. Gracias, gracias a los dos. Me alegra mucho escuchar esto que dices, Naomi, de ensamblajes vibrantes y de mundos posibles y puentes entre las ideas y los textos, del mismo modo que Eugenio habla de que a lo mejor podría haber reunido a todos los autores en una sala a conversar cuando, bueno, pues eso no sucedió. Y me alegra porque, bueno, siempre hay una preocupación, creo. Es la primera vez que edito y prologo una antología, pero creo que siempre hay una preocupación ante las antologías de que resulten demasiado eclécticas y heterodoxas o no sé. Digamos, siempre está, bueno, yo siempre le doy la bienvenida a lo diverso, ¿no? Pero a veces puede ser que quede muy inconexo. Entonces, es bueno escuchar que sí se pueden tender puentes. Y a mí lo que me pasa, a diferencia de lo que sientes tú con tu texto, Eugenio, o bueno, como un poco que tu texto es como el lado contrario del de alguien como el de Redes Comunales Mijes y Yasnaya Aguilar, a mí lo que me pasa es que cada vez que abro el libro para releerlo, pienso que podría haber acomodado los textos de otra manera, ¿no? Y también cuando vuelvo a platicar con los autores, pienso que se podrían haber acomodado de otra manera. Pongo un atisbo de ello en el prólogo, pero ya me cuesta trabajo, ¿no? De pronto, no tener la oportunidad de estarlos moviendo del lugar constantemente. Eso es algo que me gustaría, pero también creo que es interesante que puedan relacionarse de distintas maneras y que uno guarde esas relaciones, no a través de cómo están ordenados, sino en los modos en los que decidimos leer. No sé, Naomi, si quieras tú contarnos un poco sobre las conexiones que encuentras tú con tu práctica un poco, o sea, con tu práctica artística, qué tipo de, pues eso, de lazos encontraste allí, si quieres hablar de algunos de los textos en particular donde encuentres, pues, cierta diálogo, ¿no? O discrepancia incluso, ¿no? También podría ser.
Sí, bueno, ahí como hay muchos personajes humanos y no humanos en el libro, ¿no? Líquenes, hongos, ballenas, bacterias, fantasmas, bots, monstruos, cuerpos afectados y todo eso, pues encontré como ciertos rebotes, ecos con mi propio trabajo. Pero creo que la cosa que más me agarró, porque acabo de terminar de editar un video, se supone que de horror, pero bueno, pues el horror que a mí me alcanza a hacer, pero que tiene que ver con el escombro. De hecho, buscando el título para este trabajo, pensaba, ¿cómo le pondré? Y dije, ya sé, cascajo o esquirla, no, esquirla suena como demasiado formal, cascajo, y yo quería algo así como cascajo luminoso, o sea, se me ocurrieron puros títulos muy darks y muy adolescentes que al final descarté. Pero me gustaba mucho esta cuestión bueno, me gustaría hablar de la estructura que tú le diste al libro, pero después quiero regresar al texto con el que encontré mucha resonancia. Esta estructura que encontraste de escrituras autónomas e ininteligibles, escrituras no humanas, escrituras migrantes, antónimas o sin nombre y desenterradas, ¿no? Y desenterradas, pues uno piensa en la mano de Carrie en la película de Brian De Palma saliendo otra vez de la tierra, como algo que se resiste a morir, que reclama otra vida o una resurrección. Entonces, un texto que yo disfruté muchísimo también por el filtro con el que estoy trabajando y viendo es el de Juan Cárdenas. Y me gustaría leer un fragmentito. Bueno, él imagina una ciudad enana que un día se derrite, tiene un volcán con una nieve deliciosa con la cual se hace unos helados de paila, y cuando la ciudad se derrite, bueno, cuando la nieve se derrite, se dispersan las esporas sobre la ciudad y la gente empieza a actuar de modos muy extraños, escribir mensajes sin sentido. Hay un personaje principal y su mujer, que es el carpintero, y su mujer, que tienen relaciones sexuales y la mujer emana una luz azul, reciben estos mensajes de un lenguaje deshecho, un lenguaje también en escombros, y la mujer empieza a escribir un popurrí inspirado por todos estos fragmentos de textos, mientras en la ciudad se empiezan a construir puentes por todos lados, ¿no? Y estos puentes están amenazados, es una ciudad que nos recuerda a alguna ciudad latinoamericana, ¿no? Hay como la vida y la muerte están así íntimamente imbricadas. Y quiero leer dos fragmentitos del popurrí de la mujer del carpintero. ¿Acaso no sabéis, colegas, que nuestro deber es pasar lo sabroso junto a todo lo viviente y lo muriente? ¿Y qué será ese deber de pasar lo sabroso, sino el deber de vivir para que todo viva, incluso mientras todo muere? Me voy a saltar un cacho del popurrí que es fantástico. Y dice: las utopías no se cumplen, se cultivan por puro placer y nadie sabe qué forma tendrán al cabo de un tiempo. Quizá la verdadera utopía no eran los puentes, quizá no era el popurrí, quizá era el mero placer de la multiplicación de formas. La utopía son estos escombros que ves aquí, esto que ya no calificó ni para ruina, porque casi que se reintegró a la materia orgánica. La utopía es esta basura en pleno proceso creativo de descomposición química, este tiradero de formas que ya no pueden aspirar a una forma original y que por eso mismo no les queda más remedio que lanzarse al futuro, ser la forma de lo porvenir. Me voy a saltar otro cachito. En medio de estos escombros, tendremos que aprender a cultivar placeres futuros al alcance de todos. Ese es como de los textos que más resonó con las cosas que yo he estado, con las cosas que las que he estado indagando en los últimos años. Voy a aprovechar este momento para invitarles a quienes nos estén escuchando, que nosotros estamos acá en un Zoom donde no podemos verles y siempre me siento como en un programa de radio o algo así, pero manden sus preguntas o comentarios para que empecemos a leerlos pronto. Nuestro evento terminará en unos 20 minutos, entonces, pues eso, nos gustará mucho leerles y intentar conversar con ustedes de esta manera, a través de preguntas.
Gracias, Naomi, por recordar la estructura con los nervios. Para variar, se me olvidó hablar de la estructura como tal, que sí, que son esos cinco maneras de agrupar los textos, aunque siempre pensando que los textos podrían estar en diálogo con otras de las etiquetas. Es decir, el que está en Migrantes, como el de Eugenio, sin duda conversa muy íntimamente con autónomas e ininteligibles, ¿no? Eugenio nos acaba de leer un par de fragmentos de textos que están en esa otra etiqueta, con las que siente bastante comunicación, ¿no? Te quería preguntar entonces ahora, Eugenio, un poco de la relación también entre tu texto y el de Olivia, que están juntos en esta idea de lo migrante. Yo, claro, el texto de Eugenio, que ya nos contó un poco de lo que trata y de esta lucha entre los filósofos y los matemáticos, por ponerlo de modo pues muy general, la manera en la que yo elegí leerlo, porque hay muchas maneras de leer tu texto, desde luego, elegí leerlo desde la idea de la migración, porque también los personajes se están moviendo y están buscando un lugar un poco más seguro para vivir en un entorno en el que todo está a punto de desaparecer o destruyéndose. Y me interesó la idea de la migración porque creo que sin duda es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente en el mundo, como parte de la sexta extinción masiva o el cambio climático o como queramos verlo. Pero pues la migración es uno de los temas más álgidos en ese sentido, y tu texto junto con el de Olivia Terova, que es muy distinto al tuyo, de hecho es en un tono absolutamente distinto. Olivia escribe en primera persona y habla de una genealogía familiar en la que uno puede detectar hacia atrás también esos movimientos migratorios que no son nuevos, ¿no? Y que tienen que ver con el clima, ¿no? En muchos casos, pero también con cuestiones políticas y abusos muy gruesos que suceden, ¿no? Entonces, en algún sentido me parecía a mí de pronto que tu texto estaba al final del problema de la migración y el de Olivia hace una genealogía como un poco hacia atrás, y ahí se dibuja un arco grande de ese enorme y complejo asunto. Y también porque probablemente recuerdo algunas de tus piezas, como esta que hiciste en Tanzania, de recuperar ciertos aparatos tecnológicos como celulares usados, en los que se pudieran ir grabando las voces, digamos, con la sabiduría ancestral para que no se perdiera y que los jóvenes pudieran aprender los modos de cuidar la tierra y su entorno desde pues estas tradiciones ancestrales. Entonces, supongo que por ahí fue que yo finalmente decidí meterte allí, pero bueno, quería ver cómo ves esta parte de lo migrante en tu texto, y también, o si prefieres, si no, también si te parece que tiene sentido esa conexión con tu práctica artística, o cómo metes tú en tu práctica artística este texto, sobre todo, ¿no? Algo así. Sí, uf. Bueno, el tema de la migración personalmente me toca muchísimo. Digo, mi padre no es mexicano, yo nací en México, pero mi padre es italiano. Y digo, no migró por cuestiones, digamos, de necesidad primaria, de que su vida estuviera amenazada. Simplemente migró porque estaba buscando otra cosa y encontró a mi madre y aparecí yo. Y yo, pues también de alguna forma he migrado, he vivido en otros países, he conocido otros caminos. Y no sé, o sea, siento que la migración es algo que nos define más de lo que creemos, ¿no? Cuando se nos suelen vender estas identidades fijadas con ciertos característicos y ciertos símbolos y ciertos rasgos, pues nos están vendiendo un producto que es como una trampa, un engaño, ¿no? Porque en realidad estamos hechos de los caminos, ¿no? Y estamos hechos de ese deseo también de emprender nuevos caminos, siempre y cuando estemos despiertos a ello, ¿no? Despiertes. Y pues me encantó estar en esta parte de migración, que sí, en el texto que escribí hay un elemento importante. Pero también creo que una de las cosas que más resonaron conmigo de todo el libro son cosas que encontré y justo cosas que no encontré y que resonaron justamente por su ausencia, ¿no? Yo desde muy chico aprendí a programar, como dijiste, pues soy programador y es prácticamente lo único que sé hacer bien.
Y yo me defino como programador, pero también tengo una relación muy tensa con las tecnologías digitales, porque pues pasé de esta fascinación infantil de encontrar en la programación mi vía de expresión y dedicarla a las artes y más adelante pues a las artes digitales y las poesías digitales, que pues digo, para quienes no estén muy cerca de estos ámbitos, simplemente es utilizar las computadoras para hacer arte, para hacer diferentes formas de escritura, ¿no? Entonces, claro, de ese embeleso por la tecnología y de esas posibilidades creativas que nos ofrecían, pues pasé a un horror, ¿no? Cuando descubrí pues también las consecuencias de la tecnología pues en los ecosistemas, en las sociedades, ¿no? Justamente en Tanzania, algún día tuve la oportunidad de visitar una comunidad que había sido afectada por la minería de oro, ¿no? Y pues la minería de oro, cuando se hace con descuido, incluso cuando se hace con cuidado, porque no hay minería cuidadosa, se filtraban ciertas sustancias a los acuíferos y pues se morían los peces, se morían las plantas, se morían los animales y las personas se enfermaban, ¿no? Y ese oro, digo, no es posible trazar y decir que el oro que venía de ahí acababa en los teléfonos celulares, pero sí se sabe que pues el oro es un componente importante de los teléfonos y hay muchos otros minerales, ¿no? Entonces ahí fue como un abrir de ojos y descubrir las grandísimos problemas que estaba acarreando esta herramienta que yo utilizaba de forma creativa, ¿no? Entonces se me metió un conflicto en el cuerpo muy grande y dejé de pensar de forma puramente utópica en estas tecnologías digitales, porque pues, si más o menos pensamos en la historia que tienen estos dispositivos, estas tecnologías, pues venimos de unos orígenes utópicos donde se nos decía que gracias a las computadoras, pues íbamos a tener más tiempo libre, nuestras mentes se iban a expandir, gracias a las redes íbamos a poder conocerlo todo y estar en contacto permanente con todo mundo, y yo podía escribirle a una persona en Nigeria y entablar una amistad, y eran como las utopías, muchas, muchas utopías que había en un origen, ¿no? De todas estas tecnologías. Y hubo como este momento de desencanto que no solamente fue personal, sino que fue pues compartido. Creo que ahora es bien sabido, no es ningún secreto, pues todos los problemas que traen las herramientas que usamos día con día. Y me gustó mucho no encontrar en el libro como esta visión utópica de las tecnologías digitales. Creo que ya estamos un poco todas y todas en ese mismo canal, que las tecnologías digitales no son el futuro, más bien son como un pasado, y la utopía quedó más bien, se secó ese campo de deseo, ese manantial de deseo se secó. Y más bien me reconfortó mucho ver que casi todas las ideas de futuro eran orgánicas, eran en interacción con otros seres, con el mundo en general de una forma más orgánica, más o menos mediada por tecnologías numerizantes, ¿no? Entonces eso me resonó muchísimo también del libro. Hay una pregunta ahí de Vanessa Rojas, la voy a contestar. Nos pregunta si el libro está disponible en todas las librerías de México o solo en la página web de la editorial. Está en la página web de la editorial, está en todas las librerías de México o casi todas. Está también en el stand de Almadía de la Feria del Libro del Zócalo para quienes estén acá en la Ciudad de México, y seguramente en alguno de los stands de la... Creo que hay varios espacios con stands en la FIL Oaxaca, y por ahí también lo pueden encontrar si andan en Oaxaca. Y pues eso, para responder esa pregunta. Estoy de acuerdo en esto que dices, Eugenio. No lo había visto, pero es verdad, no hay una visión utópica hacia la tecnología en el libro, solo como modos más orgánicos de convivir con ella, digamos, en algunos textos, asumiendo que ya es parte de nosotros, ¿no? Y que somos todos un poco cyborg en algún sentido, ¿no? Como, bueno, por las extensiones tecnológicas que utilizamos. En ese sentido pienso en un texto como el de Alicia Kopf, que conversa con un bot y trata de tener o sea, como una relación amorosa con él, y después hay una obra suya en la que directamente ese bot se acuerpa en un dron y tratan de tener también relaciones sexuales, ¿no? Entonces como que hay toda un modo pues ahí de entender que esto ya es parte de, ¿no? del mundo y buscar otras relaciones con esa tecnología, relaciones más críticas, pensaría. O bien
una manera más orgánica de mirarlo, el texto de Cecilia Miranda, que imagina una tecnología muy orgánica en la que uno puede elegir en el futuro mudar sus ojos a los pies, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es cierto, está padre este comentario también. Naomi, no sé si quieras contarnos un poco más de esta pieza sobre el escombro, que no nos contaste todavía mucho sobre ella. No sé si quieras contar un poco más de eso, o bien si tienes algún otro pues subrayado ahí del libro, o conexión con el libro que quieras conversar, pero me quedé con ganas de saber más de esta pieza del escombro, o bueno, ¿cuál fue el título, si ya lo tiene, y más o menos de qué va? Porque creo que si se pudiera, estaría padrísimo meterla en el libro, ¿no? Se ve que dialogaría muy bien con el libro esa pieza. Este es un trabajo nuevo que se llama, al final ya no se llama nada del escombro, porque eso de cascajo luminoso y otras cosas que se me ocurrieron no me funcionaba. Le puse uno que no es menos patético, pero se llama Versos de Porquería. Okay. Se llama Versos de Porquería y es la historia o una fabulación de un personaje que es como una especie de ciguateteo, estas deidades mesoamericanas que tienen las manitas así, que son mujeres muertas en el parto o mujeres muertas en combate, con cara de calavera. Es una ciguateteo que se ha vuelto una excavadora, pepenadora, en busca de cascajo cultural. Y en su busca de cascajo cultural va encontrando fragmentos de cuerpos. De brazos sin cuerpo, y se asocia, se doma, se entra en una relación interespecies con un zopilote, y después con varios zopilotes, con una brigada de zopilotes, y juntos con los zopilotes, con los fragmentos de piedras y cascajo cultural, restos de esculturas y figurillas, y con una armada de brazos sin cuerpo, empiezan a organizar una revuelta que trata de buscar o reclamar otras muertes, rechazar las muertes que les ha tocado. Entonces va más o menos de eso. Pero es esta insurrección residual, digamos. Entonces ahí fue donde me conecté con varias de las cosas que aparecen en el libro, con una insurrección de residuos, de fragmentos, de las cosas que van quedando detrás, con fragmentos de textos, con fragmentos de objetos. Pero conectando con lo que decía Eugenio, también detecté que hay una cuestión en el libro que se va como tejiendo por debajo, porque hay muchas conexiones de hilos por debajo. De hecho, esas imágenes de las raíces y de los hongos aparecen en diferentes textos de las esporas, y creo que me pareció como muy interesante ver esta conexión entre la idea de un futuro antidesarrollista que se plantea de muchas maneras, anti-extractivo y anti-dueñidad. Y creo que la cuestión de lo antidueño, digamos, que bueno, en el texto de las redes comunales mijes, pues se subraya mucho, ¿no? Que son estéticas colectivas, que no tienen dueño. Y tú también en la introducción lo mencionas, como ir poco a poco pensando cómo sería si perdemos esta idea del autor, o esta figura del autor, o del dueño. Y la lógica de la dueñidad, pues la lógica de la extracción, ¿no? Y la lógica de la explotación del planeta. Entonces, me gusta mucho cómo orgánicamente se van tejiendo todas estas visiones de futuro antidesarrollista, antidueño. Y bueno, y según Rita Laura Segato, la dueñidad es el principio de la crueldad, ¿no? De la crueldad, de las pedagogías de la crueldad. La dueñidad, la cosificación de la vida, del pulso vital de la vida humana y no humana. Me parece bien, o sea, me alegran estas lecturas que hacen ambos, porque también creo que es importante que esas reflexiones justo estén tejidas por debajo y no necesariamente puestas como una ilustración, ¿no? De pues así casi como greenwashing, ¿no? De pensar esos futuros y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso me alivia y me alegra también. Para quienes nos escuchan, estamos a punto de cerrar en unos minutos más, así que anímense si quieren preguntarnos algo o comentarnos algo. Y pues les había dicho de cerrar leyendo un fragmento del libro, pero después
y aquí hay un pequeño cambio de planes, pero espero que no les moleste, pero me encontré una frase de Octavia Butler, justo recordando que Naomi me presentó a Octavia Butler, y siempre, siempre recordaré eso, siempre estará conmigo ese recuerdo, que me parece que está interesante como para cerrar, y digo, así como se las leo, y si quieren decir algo al respecto de lo que les produzca la frase, porque creo que tiene mucho que ver con este libro y con justo los modos de pensar los futuros posibles fuera de este libro también, ¿no? No solo para las artes visuales y la literatura, en este caso, sino también para otras pues, ámbitos, ¿no? Y dice Octavia Butler que el acto de intentar mirar hacia el futuro para distinguir posibilidades o para ofrecer advertencias es en sí mismo un acto de esperanza. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque incluso en un texto distópico creo que subyace la necesidad de la esperanza, ¿no? Eso era un poco lo que quería decirte también, Eugenio, porque siento que te pesa un poco la distopía de tu texto ya vista a posteriori, pero yo creo que incluso allí hay una búsqueda de esperanza y también en el diálogo con los demás textos. Pero bueno, en términos generales me parece interesante esta frase de Octavia Butler, que es muy sencilla, pero sí, sí hay un acto de esperanza allí o no, o sea, ¿qué piensan ustedes? Pues sí, o sea, mi texto sí es distópico, pero las personas que están migrando realmente lo único que las mueve es la esperanza, en realidad, ¿no? Y están pues aferrándose a esa esperanza para encontrar un lugar para rehacer la vida, ¿no? Y este acto de mirar al futuro, justamente ahorita estoy por clases que tengo que preparar y cosas que tengo que hacer, revisando este mito de Prometeo y Epimeteo, ¿no? Que Prometeo es como el que mira hacia adelante, el previsor, y Epimeteo es más bien el que mira hacia atrás, mira las consecuencias de lo que pasó, ¿no? Y siento que son esas dos cosas, o sea, no es por, quizás es un poco como para complejizar esta frase fantástica de Octavia Butler, pero de decir que necesitamos mirar para adelante y también necesitamos mirar para atrás. O sea, mirar para adelante y tener esa esperanza y anticiparnos un poco a lo que viene y usar todo lo que tenemos como para, pues para intentar fabricar ese futuro mejor en la medida de nuestras posibilidades, sabiendo que no es la especie humana la única que fabrica futuros, sino que es en todo caso una de las tantas especies y no especies que lo hacen. Pero también mirar para atrás y tener como esas dos miradas, ¿no? Y mirar hacia adelante para encontrar esperanza y mirar hacia atrás para encontrar dónde estuvo el tropiezo que nos llevó hasta acá, ¿no? Entonces, no sé, hago referencia al mito este de Epimeteo y Prometeo porque creo que es mirar hacia los dos lados, pero bueno, no sé. O alrededor, como dice Anna Singh, ¿no? También como mirar no solo atrás y adelante, sino alrededor, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Naomi, ¿se te ocurre algo? Pues si nada no más, que mencionas, sigo con el micrófono abierto, sí, que mencionas Epimeteo, quizá ya te has topado con esta referencia, pero es en la sociedad, en el libro de Iván Illich de las sociedades escolarizadas, sí, claro, que en realidad no es tanto contra la educación, sino contra el capitalismo. Habla de esta figura epimeteica, ¿no? Del que sabe respetar los límites, el que no reta los límites, el que que busca un balance casi simbiótico con la naturaleza, que es como una imagen que está en el texto, ya hemos regresado mucho a este texto de las redes comunales, pero un balance simbiótico de entre mundos densamente interconectados, ¿no? Y ya se me fue, ¿qué más quería decir? Y me encanta la frase que seleccionaste de Octavia Butler de la esperanza. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas y ya estamos sobre el tiempo. No sé si quieran agregar algo más o lo cerramos acá. Yo, por mi parte, les agradezco un montón esta conversación, de verdad. Me quedo pensando varias cosas para las relecturas del libro y para pues, lo que viene también en mi propia producción artística, los mismos cuestionamientos.
con muchas ganas de ver tu pieza, Naomi. Avisa si se presenta pronto en México. Y Eugenio, pues ahí te sigo la pista, como siempre. Además, yo quisiera decir una cosita más que no mencionamos para seguir hablando de estos puentes y mundos y esporas. Que el libro también, todavía hacia el final, nos propone máquinas de tiempo y otras referencias, como que de todos modos propone otras migraciones de la lectura hacia otros espacios y hacia otros textos, y que también en los textos, en el de Eugenio especialmente, también las notas a pie son súper importantes, todo lo que aparece en el subtexto es súper importante, como que hay otros mundos que se van tejiendo desde las notas, y hacia el final del libro que también disfruté mucho. Está buenísimo, cómprenlo. No, está muy bien. Gracias. Mi brazo. Y me olvidó decir también que algo que me parece interesante y que salió solo por el tipo de autores que invité, supongo, es que cada libro tiene su diseño formal, digamos, ¿no? Hay una exploración formal del texto que se conecta conceptualmente con lo que pasa en el texto, ¿no? Entonces, algunos usan notas al pie, otros usan otras cosas, pero cada uno de los textos es como una estructura particular, ¿no? No es como que todos son un ensayo clásico y ya, sino que cada uno te reta un poco a meterte en el universo estructural y no solo de lo que dice el texto, ¿no? Una cosa así. Pues sí, muchas gracias Verónica y Naomi por esta conversación. La verdad es que la disfruté mucho y como siempre me quedan ganas de seguirla, pero bueno, ya tenemos que irnos, creo. Sí, creo que y sí. Pues ojalá que el libro sirva como punto de partida para muchas preguntas, ideas, inquietudes, acuerdos, desacuerdos, no sé, o sea, creo que es lo mejor que le puede pasar a un libro, ¿no? Convertirse en ese punto de partida para otros caminos que quién sabe hacia dónde van a llevar, hacia el futuro seguro, porque como seres tridimensionales no podemos caminar al pasado. Pero bueno, pues que sea un libro que, como decía Naomi, pues lo lleven en la bolsa junto con otras cositas y que les provoque pensares. Ojalá que eso suceda. Y gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estoy muy bien. Gracias.